Buenos días, hoy viernes reflexionamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por él, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Aquí tenemos prácticamente la esencia de la vida del cristiano. El Señor nos manda, nos pide, pero claro, lo podemos asumir voluntariamente o rechazar. Pero Él nos manda a vivir amando como Él amó, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. Y hay tres cosas que nos dice que son fundamentales para poder hacer eso. Uno, que no está dicho exactamente, pero es la obediencia. Como dice el refrán popular, el que obedece no se equivoca. En este caso, obedecer lo que nos dice el Señor. Y para poder amar, lo primero y fundamental es alimentarse con el pan de la vida, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Debe haber sido bastante chocante para los judíos que no entendían que haya dicho eso, porque casi era una práctica de canibalismo. Pero nosotros sabemos que su cuerpo es el pan eucarístico y su sangre es el vino eucarístico. Y que es el pan bajado del cielo, el verdadero pan que da vida. Un pan que da una vida no solo aquí en la tierra, que nos permite vivir en medio de las tribulaciones, siempre en la esperanza y siempre en la alegría, sino que junto con su palabra, por la acción del Espíritu Santo en nosotros, nos va certificando la vida eterna. De tal modo que el cristiano, aunque vive en el mundo, ya no pertenece al mundo. Y aunque está en medio de las tribulaciones y las tormentas y los vientos contrarios que agitan hoy al mundo entero, el cristiano está ya viviendo en el paraíso, en el cielo, la vida eterna, como una primicia, una vida eterna que se manifiesta en una paz permanente, aún en medio de las tribulaciones, en una alegría profunda, aún en medio de los sufrimientos, lo que no significa que ante la muerte de un ser querido, ante el sufrimiento de los que te rodean, no sientas tristeza. Pero esto es algo más interior, es algo que está sellado en tu corazón. Hay un don de lágrimas, por ejemplo, pero eso no significa que estés triste. Hay un don de lágrimas que a veces tú lloras por el dolor de los demás, pero tú estás en paz. La vida del cristiano es una vida en donde San Pablo trata de explicarlo diciendo, no sé si en el tercero o en el séptimo cielo, pero uno está en un estado en donde no hay nada que temer. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice San Pablo. La angustia, la tribulación, el hambre, la desnudez, el coronavirus, los gobiernos del color que no te gustan. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada, porque no hay dominación ni principado que tenga un poder superior al poder de Dios en Jesucristo y que nosotros lo podemos vivir hoy por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso el cristiano vive en paz y feliz. San Pablo tenía esta experiencia que la puedes tener tú y que la puedo tener yo. Vivo en el mundo, pero no soy de este mundo. Y aunque el deseo de morir a él lo devoraba por estar ya en casa de vuelta, decía, no sé qué es mejor, si morir ya, que es con mucho lo mejor, o permanecer aquí para anunciar a los hombres el amor de Dios. En mi caso, yo le pido al Señor
ya que ahora se han prolongado los años de vida aquí en la Tierra, que me permita llegar más allá de los 100. Claro, cuerdo, no babeando ni molestando a otros, pero poder llegar para seguir trabajando anunciando este amor. El mundo necesita de nosotros. Espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque el mundo necesita tener la certeza también de la vida eterna. Y los hombres que no conocen a Dios pueden llegar a conocerlo por tu vida y por tus palabras. Una vida que se refleje en tus palabras. Alegría, paz, esperanza. Si lo experimentas, transmítelo, porque esa es nuestra misión. El Señor no nos pide que seamos unos grandes sabios. Lo que el Señor nos pide es que seamos testigos de su amor. Y para eso, pídele al Espíritu Santo que posees, que te permita experimentar ese amor de Dios para transmitirlo a los demás. Y ahí ya está cumplida tu obra. El que tenga oídos para oír, que oiga.